Con el copatrocinio de Colechera, la de toda la vida, con el mismo sabor y calidad. Fedegan, Federación Colombiana de Ganaderos. Guadañas Shindaigua, primeras en arrancar, últimas en parar. Compre lo mejor, orgullosamente japonés. Belamil R. de Elanco, el reconstituyente de siempre y en todo momento. Y Camagüey, calidad y confianza. Un saludo a agropecuarios televidentes de Colombia. ¡Qué alegría, qué alegría! Este es su programa, El Reportero del Campo, 30 años en Telecaribe. Presentamos El Reportero del Campo, celebrando 30 años al servicio del campo colombiano. Hecho por gente que vive, piensa y cree que el futuro de Colombia está en el campo. Director, Octavio Vargas Gómez. Coordinador General, Octavio Vargas Jr. El Reportero del Campo, la cara positiva y la Universidad del Campo de nuestro país. 30 años. Hoy, en El Reportero del Campo, el Banco Agrario sigue liderando préstamos para los campesinos de Colombia. Bienvenido. El presidente del Banco Agrario de Colombia, Hernando Chica Zucardi, en compañía de la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, y la presidenta de Finagro, Ángela María Benagus, anunció que las líneas especiales de crédito LEC para beneficiar a los productores rurales tendrá un mayor presupuesto para este año. Hay un aumento notable con respecto al 2022, monto que hace parte de el paquete de recursos que definió la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, que también fijó condiciones para tasas preferenciales de interés, plazos y tipos de solicitantes que podrán acceder a financiación para mejorar las condiciones de sus proyectos. La entidad crediticia del Estado colombiano indicó que los beneficiarios de estas líneas son pequeños y medianos productores de ingresos bajos, mujeres y jóvenes rurales, entre otros. Iniciamos el día de hoy de una forma muy especial, con buenas noticias para el campo colombiano y buenas noticias para los productores del campo colombiano. Seguimos en nuestra tarea apoyando la seguridad alimentaria y la producción de alimentos del país a las mejores tasas. Así como bajamos en diciembre y hace un mes nuevamente bajamos las tasas, ahora en equipo con Finagro y con el direccionamiento de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, estuvimos acompañando a la señora ministra y a la presidenta de Finagro lanzando las nuevas líneas LEC. Con los nuevos lineamientos en materia de crédito agropecuario, las mujeres rurales tendrán una línea especial para que fortalezcan los proyectos productivos que lideran, con el fin que obtengan más y mejores condiciones económicas y de vida que fomenten la equidad en el campo colombiano. Otro grupo poblacional que obtendrá beneficios con las líneas LEC 2023 son las comunidades afrocolombianas y raizales, con el objetivo que se promueva su acceso al crédito de fomento. ¿Qué son las LEC? Las líneas especiales de crédito a tasas subsidiadas para apoyar el campo colombiano y la producción de alimentos. Estas líneas LEC cobijan temas como mujer rural, joven rural, también comunidades étnicas y, por supuesto, el apoyo a la economía verde y a la producción verde. De igual forma, los jóvenes rurales podrán tramitar financiamiento para invertir en sus unidades productivas. Este grupo de créditos podrán invertirse en siembra, compra de animales para cría, equipos de producción, sistemas de riego, maquinarias, capital para control de enfermedades e infraestructura para la comercialización o la transformación integral del campo. ¡Eh, eh, eh, eh!
acérquense a las oficinas del banco, que estamos dispuestos para apoyarlos y acompañarlos y asesorarlos en el uso de estas líneas LEX. No dejen de aprovecharlas. Esto también nos representa un gran reto, una colocación que vamos a hacer desde el Banco Agrario de Colombia, alrededor y superior al 1.2 billones de pesos que vamos a estar poniendo a disposición de todo el campo colombiano y de nuestros clientes en todas nuestras oficinas a lo largo y ancho del país. El Ministerio de Agricultura también diseñó un crédito especial para quienes quieran invertir en la compra de tierras para uso agropecuario, el cual puede destinarse para gastos administrativos del predio, entre otros gastos. Habrá condiciones especiales de crédito para quienes impulsen proyectos de secado y almacenamiento, inclusión financiera, reactivación agropecuaria o producción competitiva. Acérquense al Banco Agrario y se van a dar cuenta que son las mejores tasas del mercado y ahora con estas nuevas líneas LEX para apoyar sus proyectos productivos. El reportero del campo, la cara positiva y la Universidad del Campo de nuestro país. 30 años al servicio del campo de Colombia. En el 2023, la Feria Ganadera sigue siendo la Feria del Pueblo. ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡Prepárate del 12 al 19 de junio! ¡Ferialízate con el pueblo! ¡Pueblo! La Mojana también es Colombia. El reportero del campo se une al clamor de los habitantes de La Mojana en una cruzada de solidaridad por esta región que continúa lanzando un SOS al gobierno nacional para el cierre del boquete Caregato. Los habitantes de La Mojana no aguantan otra inundación más. Se solicita a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y al Fondo de Adaptación ayuda urgente. Pacto Social por La Mojana apoya el reportero del campo. Belamil R. de Elanco, el reconstituyente de siempre y en todo momento. Mezcle, agite y aplique. Los invita a unos importantes mensajes comerciales en el reportero del campo. Clasificados en el reportero del campo. Vuelve la Feria Ganadera y Empresarial a San Juan del Cesar, Guajira, del 16 al 19 de junio. Habrá Gusserat, Gir y Doble Propósito, concurso lechero, ovino, caprinos y festival equino. Apoyan el alcalde Álvaro Díaz Guerra, Momento de Cambio, la gobernadora Diana Wilches, Unidos por el Cambio e Infotep. Invitan Isabel Urbina, presidenta del evento, y Leonardo Daza, director ejecutivo. Vuelve la Feria Ganadera de Sincelejo del 18 al 21 de mayo en la sede de Cogasucre. Invita a Hacienda San Pablo, la despensa productiva del Doble Propósito. Venta de toros, novillas, vacas paridas, Doble Propósito, Gir y Brahman Rojo. Venta de semen con despacho a todo el país. Hacienda San Pablo, la despensa productiva del Doble Propósito, en Corozal, Sucre. Estamos muy orgullosos de nuestros productos, pero también de nuestro origen, de cómo somos. Colechera, Caribe consume Caribe. Vuelve la Feria Ganadera de Sincelejo después de la pandemia, del 18 al 21 de mayo, organizada por Cebuinos y sus Cruces y Cogasucre, Juzgamiento Brahman, Gir y Gusserá, Gran Remate Bovino el sábado 20 de mayo desde las 5 de la tarde, operado por Cogasucre. Los esperamos en las instalaciones de Cogasucre en Sincelejo. Gustavo Vergara Arrázola, presidente del evento. TCL, somos una empresa con más de 35 años de experiencia comercializando productos para acometidas de agua y gas. Ofrecemos válvulas, medidores, motobombas, griferías. Encuentre nuestros productos en ferreterías o contáctenos en la web tcl.com.co y el celular 315-680-0029. Thank you.
Estamos muy orgullosos de nuestros productos, pero también de nuestro origen, de cómo somos. Colechera, Caribe consume Caribe. Aproveche en Bosconia Cesar, venta de pintura para corral, salida hacia Bucaramanga. Jesús Vargas Gómez, propietario. Informes en el 313-535-8061. Agroferretería Granada, todo para el agro y la construcción al precio más bajo en Nueva Granada Magdalena. Lo esperamos para atenderlo. María Camila Ruiz, gerente. Estamos muy orgullosos de nuestros productos, pero también de nuestro origen, de cómo somos. Colechera, Caribe consume Caribe. Sostenible es producir carne y leche 100% natural. Trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza. Somos Fedegan, Fondo Nacional del Ganado. Regresó Belamil R, el reconstituyente de siempre y en todo momento. Belamil R ahora viene en dos frascos para una mezcla con mayor estabilidad. Cada Belamil R contiene un frasco A con etiqueta blanca que almacena las vitaminas B1, B2 y B3. Y un frasco B que contiene vitamina B12 con una etiqueta amarilla y una jeringa desechable para realizar el proceso de reconstitución. Para reconstituirlo, introduzca la jeringa en el frasco B que contiene la vitamina B12 y extraiga todo su contenido. Asegúrese de agitar y queda listo para aplicarlo en el animal. Belamil R se encuentra indicado como reconstituyente, tratamiento de anemias. Encuentre Belamil R en las presentaciones de 10, 50, 100, 250 y 500 mililitros. Belamil R, mezcla, agita y aplica en el animal. Consiga Belamil R en su almacén de confianza. Y recuerde, Belamil R, con el respaldo de Elanco. Ser sostenible es reforestar y bienestar animal. Ser sostenible es producir carne y leche 100% natural. Trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza. Somos Fedegan, Fondo Nacional del Ganado. El control de parásitos externos en sus animales debe hacerse de manera constante para no afectar su producción. Administre Nucherol, que por su composición desparasita y protege su ganado por 3 meses. Nucherol, de Vicar Farmacéutica, orgullosamente colombianos. En la siembra, mantenimiento y cosecha de tus cultivos, los equipos Steel son tus mejores aliados. Steel. Camagüey, calidad y confianza, los invita a seguir viendo su programa El Reportero del Campo. El Reportero del Campo, la cara positiva del agro colombiano. Este es su programa, El Reportero del Campo. Nosotros seguimos trabajando porque el campo no se detiene. El presidente del Banco Agrario de Colombia lideró una brigada de crédito en el departamento de Bolívar. Asimismo, el presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zucardi, lideró una brigada comercial en la ciudad de Cartagena, acompañado por el gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff, y funcionarios de la entidad, en la que se otorgaron créditos, se firmaron convenios interinstitucionales y se entregaron certificaciones a gestores financieros comunales. Las beneficiarias fueron mujeres rurales y microempresarias, quienes recibieron recursos para el desarrollo de diferentes proyectos agropecuarios y emprendimientos desde cultivos hasta producción y comercialización. Estamos en territorio. Esta es la segunda visita oficial que hacemos aquí a Cartagena. Ya nos habíamos reunido con el gobernador. Tenemos un gran aliado aquí en el territorio. Y por eso también desde enero venimos estructurando unas líneas compensadas para apoyar el financiamiento y bajar tasas de interés adicionales a lo que estamos haciendo como Banco Agrario y adicionales a lo que hemos hecho con Finagro y las líneas especiales de crédito subsidiadas para seguir trabajando en uno de los puntos más importantes y es poder dar acceso a crédito pero unas líneas blandas que se puedan pagar en un escenario de tasas al alza. Porque, como lo decía en mis palabras, el Banco Agrario hoy le da la posibilidad a todos estos beneficiarios que a través de créditos
con tasas blandas, crédito sin barreras, podamos ojalá lograr alcanzar todo lo que nuestros corazones, nuestros sueños anhelan, que es generar ingresos para nuestra familia, montar el negocio que siempre hemos querido. Pero también en este día yo quiero también, doctor Hernando, reconocer la labor que hace el Banco Agrario, porque cada día son más personas las que pueden ingresar al sistema bancario. Y cada día la invitación que queremos hacerle desde el Departamento de Bolívar es que se eliminen las barreras de acceso para que cada día sean más personas las que se puedan beneficiar dentro de la oferta institucional del mismo banco. De igual forma, en su compromiso por estimular y promover los proyectos asociativos, el Banco Agrario firmó dos convenios con las federaciones de Juntas de Acción Comunal de Bolívar y de Cartagena de Indias, con lo cual ya son 8 los acuerdos de este tipo que han sellado la entidad en varias regiones del país. Ayer confirmó el Banco de la República volver a subir las tasas de interés. Eso afecta las cuotas de los créditos a nivel nacional, no solo del Banco Agrario, sino de todos los bancos. Pero nosotros estamos haciendo lo contrario, bajando las tasas de interés. Y ahí también la gobernación, y estamos trabajando en eso para salir con el convenio de tasa compensada. Y eso es un trabajo en conjunto. Todos sumamos, el Gobierno Nacional, el Banco Agrario. Reconocer también que son nuestros aliados, y lo sentimos así, doctor Chica, vemos en ustedes un gran aliado para el fomento de cada una de esa política que hemos venido impulsando, pero también reconocer en ustedes que si trabajamos juntos, articulados, pero sobre todo brindándole oportunidad a todas estas personas que hoy nos acompañan, a todos nuestros estudiantes del SENA, que realmente en el distrito de Cartagena hoy tenemos el privilegio de tener 4 sedes realmente dotadas con todas las capacidades y realmente con un personal y un talento humano, y también reconocerle a la boca hace nuestro director, el doctor Torrado, pero que estamos impulsando a través del SENA que podamos construir sedes en los municipios para que cada día sean más jóvenes los que puedan acceder a la educación para el trabajo. Y precisamente eso tiene que ir acompañado, una vez estos muchachos terminen, con la posibilidad de que puedan montar su negocio o montar su emprendimiento a través de créditos que pueda ofrecer el Banco Agrario. El presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zugardi, estuvo acompañado por algunos de sus más cercanos colaboradores, quienes hicieron amplias presentaciones del portafolio de productos y servicios de la entidad financiera. En este año tenemos planes para colocar 10 billones de pesos, de los cuales casi 8 billones de pesos son para el agro, la mujer, el joven rural y los emprendimientos. No son cifras menores. Y ahora lanzamos hace unos días en Bogotá, junto con el ministro de Hacienda y la ministra Cecilia de Agricultura, el programa de financiamiento a la economía popular. Ahí vamos a tener más de 1 billón de pesos disponibles para estos microcréditos. Ayúdennos a comunicar esto y a que llegue a todos los rincones de Colombia para que se genere la demanda de crédito. Demanda de crédito que es de apoyo, que es de fomento y que hay que pagarlo igual. A la actividad también asistieron estudiantes y directivos del SENA y de varias universidades, lo mismo que un nutrido grupo de microempresarios y afiliados a la Cámara de Comercio de Cartagena, entre otros invitados. Y en esto también lanzamos recientemente las líneas especiales de crédito que van a estar disponibles de la semana siguiente de Semana Santa. Estas líneas especiales de crédito arrancan con tasas hasta del 9% efectivo anual. Esas son tasas de menos del 1% mensual, cuando fácilmente en el crédito informal pueden estar teniendo tasas del 20 o del 30% mensual. Entonces, ahí está la oferta disponible.
Lo que tienen es que armar sus proyectos, reunirse con su asesor, ir a las oficinas o acompañar las brigadas de crédito que se están haciendo con la Secretaría de la Mujer, con la Secretaría de Agricultura, con las cámaras de comercio. Esos trabajos conjuntos de brigadas lo que hacen es poner a su disposición la oferta institucional de crédito para que la aprovechen. Requisitos, estamos trabajando en eso también. Como lo decía, no se exige historia crediticia. Para el campo no se exige la escritura o propiedad formal sobre los terrenos en los cuales van a trabajar. Eso es facilitar. Para la Junta de Acción Comunal estamos abriendo las cuentas, ya no exigimos la Cámara de Comercio. Con la venia aquí de nuestro querido director Vélez. Pero es que tenemos que facilitar el papeleo y los procesos. Para los créditos asociativos las certificaciones las dan las mismas asociaciones. Para los líderes de la Federación de Juntas de Acción Comunal, es muy importante haber firmado este acuerdo con el Banco Agrario de Colombia. Es un enorme apoyo institucional mediante el cual saldrán beneficiados muchos integrantes y pequeños productores. En el 2023, la Feria Ganadera sigue siendo la Feria del Pueblo. Del 12 al 19 de junio. Ferialízate con el pueblo. ¡Pueblo! El reportero del campo, la cara positiva del agro colombiano. Fedegán, Fondo Nacional del Ganado, los invita a unos mensajes importantes en el reportero del campo. Clasificados en el reportero del campo. Vuelve la Feria Ganadera de Sincelejo después de la pandemia del 18 al 21 de mayo, organizada por Cebuinos y sus cruces y Cogasucre, Juzgamiento Brahman, Gir y Gucerá, Gran Remate Bovino el sábado 20 de mayo desde las 5 de la tarde, operado por Cogasucre. Los esperamos en las instalaciones de Cogasucre en Sincelejo. Gustavo Vergara Arrázola, presidente del evento. Estamos muy orgullosos de nuestros productos, pero también de nuestro origen, de cómo somos. Colechera, Caribe consume Caribe. Vuelve la Feria Ganadera y Empresarial a San Juan del Cesar, Guajira, del 16 al 19 de junio. Habrá Gucerat, Gir y Doble Propósito, concurso lechero, ovino, caprinos y festival equino. Apoyan el alcalde Álvaro Díaz Guerra, Momento de Cambio, la gobernadora Diana Wilches, Unidos por el Cambio e Infotep. Invitan Isabel Urbina, presidenta del evento, y Leonardo Daza, director ejecutivo. Revista Agricultura de las Américas. Más de 50 años al lado de los agricultores, ganaderos e inversionistas del sector. Agricultura de las Américas, todos los meses, con todos los temas. Director Fabio Romero Martínez. Estamos muy orgullosos de nuestros productos, pero también de nuestro origen, de cómo somos. Colechera, el reverdecer de la esperanza. Ganadería Aguas Prietas, en Arjona, Bolívar, el hogar del GIR, 64 años. Somos la tercera generación, pionera en Colombia de la raza cebuina más productora de leche. Este hierro es sinónimo de tradición, la corona, orgullo nacional, con la mejor genética, presente en todas las ferias del país. Colechera, organizando, formalizando y dignificando el sector ganadero en nuestra región. TCL, somos una empresa con más de 35 años de experiencia comercializando productos para acometidas de agua y gas. Ofrecemos válvulas, medidores, motobombas, griferías. Encuentre nuestros productos en ferreterías o contáctenos en la web tcl.com.co y el celular 315-680-0029. Yo compré una motosierra en la calle y se me desbarató. A mí me vino la cara de payaso. Yo compré una motosierra por internet y me llegó una de juguete. Esas son cosas que le pueden pasar
a todo el mundo. Sostenible es producir carne y leche 100% natural. Trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza. Somos Fedegan, Fondo Nacional del Ganado. Regresó Belamil R, el reconstituyente de siempre y en todo momento. Belamil R ahora viene en dos frascos para una mezcla con mayor estabilidad. Cada Belamil R contiene un frasco A con etiqueta blanca que almacena las vitaminas B1, B2 y B3. Y un frasco B que contiene vitamina B12 con una etiqueta amarilla y una jeringa desechable para realizar el proceso de reconstitución. Para reconstituirlo, introduzca la jeringa en el frasco B que contiene la vitamina B12 y extraiga todo su contenido. Asegúrese de agitar y queda listo para aplicarlo en el animal. Belamil R se encuentra indicado como reconstituyente, tratamiento de anemias. Encuentre Belamil R en las presentaciones de 10, 50, 100, 250 y 500 mililitros. Belamil R, mezcla, agita y aplica en el animal. Consiga Belamil R en su almacén de confianza. Y recuerde, Belamil R, con el respaldo de Elanco. Ser sostenible es reforestar y bienestar animal. Ser sostenible es producir carne y leche 100% natural. Trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza. Somos Fedegan, Fondo Nacional del Ganado. El control de parásitos externos en sus animales debe hacerse de manera constante para no afectar su producción. Administren Nucherol, que por su composición desparasita y protege su ganado por 3 meses. Nucherol, de Vicar Farmacéutica, orgullosamente colombianos. Únete a la familia Coolechera, 90 años brindando estabilidad y progreso. Plan Piloto Caribe. Comunícate al 311-412-7933. Más beneficios, más producción, más utilidad. Colechera, la de toda la vida, los invita a seguir viendo El Reportero del Campo. El Reportero del Campo, la cara positiva del agro colombiano. Este es su programa, El Reportero del Campo. Hay expectativas de las ferias ganaderas en la costa. Sí, se leo en el departamento de Sucre, el departamento de Córdoba, en Montería y en San Juan del Cesar. Y ahora nuestra tradicional sección Noticampo, con la breve noticia del sector. Del 18 al 21 de mayo regresará la Feria Ganadera de Sincelejo, organizada por Cebuinos y sus Cruces y Cogasucre, en la sede de esta empresa de subastas en la capital sucreña. Estarán presentes los mejores ejemplares Brahman, Vir y Gusera. Se realizará un gran remate el sábado 20, dirigido por Cogasucre, y además una muestra comercial. Así lo anunció Gustavo Vergara Arrázola, presidente del evento. Orlando Benítez Mora, gobernador de Córdoba, apoya nuevamente la Feria de Montería, la Feria del Pueblo, en una de las regiones más ganaderas del país, del 12 al 19 de junio, en el Coliseo Miguel Villamil Muñoz, con ingresos gratis para todos los mejores ejemplares en pista y corrales, bovinos, equinos y especies menores. Habrá concurso lechero y muestra agroindustrial. San Juan del Cesar, Guajira, se alista para realizar nuevamente su feria ganadera del 16 al 19 de junio. Será con raza Brahman, Gusera, Gir y doble propósito, concurso lechero, ovino caprinos y festival equino. Apoyan el alcalde Álvaro Díaz Guerra, Momento del Cambio, la gobernadora Diala Wilches, Unidos por el Cambio e Infotep. Así lo manifestaron Isabel Urbina, presidenta del evento, y Leonardo Daza, director ejecutivo. Y hasta aquí nuestro programa, El Reportero del Campo. Los esperamos el próximo domingo, aquí por Telecaribe, en nuestro canal regional. Hasta entonces. Con el copatrocinio de Coolechera, la de toda la vida. Con el mismo sabor y calidad. Fedegan, Federación Colombiana de Ganaderos. Guadañas Xindaigua,
Primeras en arrancar, últimas en parar. Compre lo mejor, orgullosamente japonés. Belamil R. de Elanco, el reconstituyente de siempre y en todo momento. Y Camagüey, calidad y confianza. Hemos presentado El Reportero del Campo, celebrando 30 años al servicio del campo colombiano. Hecho por gente que vive, piensa y cree que el futuro de Colombia está en el campo. Director, Octavio Vargas Gómez. Coordinador General, Octavio Vargas Jr. El Reportero del Campo, la cara positiva y la Universidad del Campo de nuestro país. 30 años.